Hola con todos, el día de hoy vamos a exponer el tema de códigos unitarios hora hombre en el curso de programación de obras. Los que presentan son los siguientes alumnos: Arecha Quispe Kenji, Atokis Chococao Clever, de la Cruz Arango Smith Michael, de la Cruz Quispe Giovanni, Marcelo Gamboa Russell, Paniagua Segovia Yuri y Rojas Martínez Abel. Introducción. En el Perú, en todas las obras de construcción civil, nos vemos ante el paradigma real de pago hacia los trabajadores en este sector, ya que ante los continuos conflictos que se han venido suscitando a lo largo de los años entre la Cámara Peruana de Construcción, Capecu, y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, se han venido generando disyuntivas que emergen al caos y la informalidad, entre otros. Por este y otros aspectos que detallaremos en el presente informe, es de vital importancia mostrar el procedimiento de cálculo de valor de la hora hombre para las obras de construcción. El objetivo de esta presentación tiene conocer las incidencias que las leyes sociales establecen por un régimen laboral y que afectan el jornal básico para el pago a los trabajadores. Conocer el procedimiento de cálculo para el costo hora hombre. Primero empezaremos explicando la remuneración básica establecida por la Capeco y la Federación Peruana de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Para los tres rubros que conocemos en el Capeco, para el operario es 61.40 soles, para el oficial es 50.30 soles, para el peón es 44.90 soles. A partir de estos costos iniciales se calcularán los costos unitarios reales, según a las bonificaciones que explicaremos a continuación. Las primeras bonificaciones permanentes que siempre se van a cumplir y siempre se tienen que dar son las bonificaciones permanentes, las cuales son dos: bonificaciones unificada por bonificada de construcción civil, o también llamada BUC, y la bonificación por movilidad acumulada. ¿A qué se refiere la bonificación unificada de construcción civil, BUC? Dada por la resolución subdirectoral número 193-93 SD-NEC, comprende las bonificaciones por compresión de agua potable, desagüe y herramientas y ropa y especialización al 32% para la remuneración básica del operario. Eso significa agregarle un 32% a la remuneración básica anterior a estas remuneraciones. Y para lo que es el oficial y el peón, se tiene que aumentar el 30% de la remuneración básica. A esta bonificación también se le agrega la bonificación por alta especialización, que es por soldadura de alta precisión o trabajos de montaje electromecánico, que recibirán el 37%, a diferencia que es el 32%. Eso solo lo reciben los operarios. La bonificación por movilidad acumulada, considerada por la resolución directoral número 77-87 de la Dirección Regional del INE, puede ser determinado para cada región de acuerdo al pasaje interurbano. Para Lima Metropolitana, Callao, el monto de bonificación es 7.20 por día. Esta bonificación va a depender de en qué lugar se está llevando a cabo la obra, o va a depender también de cada región. Este monto de 7.20 es para la ciudad de Lima. Esto se debe calcular para cada región, definitivamente. Aparte, esta bonificación menciona la bonificación para los trabajadores que laboran domingos, feriados, sea equivalente a cuatro, que debe ser equivalente a cuatro pasajes urbanos. Bonificaciones por condiciones de trabajo. Estas bonificaciones se van a dar de acuerdo a las condiciones que va a tener el trabajador. Entre ellas están las siguientes. Por altura es el 5% del salario inicial. Esta bonificación se va a dar por cada 4 pisos o 10 metros de cota del nivel de suelo a partir del cuarto piso de toda labor que efectúa en el exterior de un edificio. Eso quiere decir a partir del cuarto nivel en el trabajo en las fachadas. Por altitud, señala que los empleadores de construcción civil que contraten a trabajadores que habitualmente residen en la ciudad de la costa para que laboren en centros ubicados a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, deberán pagar un monto de 0.50 céntimos por cada día laborado. Esto solo se aplica a personas que hayan venido de la costa hacia la sierra. Ahora, por contacto directo con el agua, esa es la bonificación, es 20% del salario inicial. Para trabajadores que laboren en contacto con el agua
entendiéndose por dicha labor, donde el trabajador tenga que ingresar al agua e incluso sumergirse en ella, puede ser en fundaciones, lagos, ríos, represas, la bonificación haciendo un 20% de la remuneración básica. Continuamos con las bonificaciones por condiciones de trabajo, por aguas servidas, 20% de la remuneración básica. También este se refiere a aquellas labores con el que el trabajador tenga que ingresar al agua, tanto en el como en el caso anterior, y además que sean semejantes a tales trabajos, donde pueda haber contacto directo con aguas servidas. La bonificación, como ya se mencionó, es el 20% del jornal básico. Bonificación por riesgo de trabajo bajo la cuota cero. En obras de edificación se aplique donde la bonificación equivale a un sol diario a los trabajadores que laboren en sótano, a partir del segundo sótano o 5 metros debajo de la cuota cero del nivel de suelo, se les bonificará un sol por día. Leyes y beneficios sociales. Porcentajes fijos. Compensación por tiempo de servicio. Estas bonificaciones y leyes sociales se van a trabajar por porcentajes, entre ellos la compensación por tiempo de servicio, o llamado también indemnización. Es el 15% de la remuneración básica percibidos por el trabajador durante el tiempo de servicio. Aparte, otra bonificación por leyes sociales es los regímenes de prestaciones de salud. Es el aporte a cargo del empleador que equivale al 9%. Servicio complementario de trabajadores de riesgo. Según la ley número 26.790, otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan actividades de alto riesgo, entre ellos de construcción civil. Esas coberturas son la cobertura de salud por trabajo de riesgo, que equivale a 1.3% en salud, y la cobertura de invalidez y peligro por trabajo de riesgo es de libre contratación en promedio a la tasa del 1.7%. Los porcentajes deducidos en las leyes y bonificaciones sociales. Incidencia del salario dominical. Se calcula con la cantidad de domingos del año. Para este cálculo se tendrá que revisar la hoja de cálculo que presentaremos más adelante, donde se tendrán que considerar los feriados, qué días caen los feriados y el día acumulado del día dominical. Cuántos días dominicales hay al año, cuántos feriados equivalen en horas de trabajo y los días laborables en el año, ¿no? Todos estos tendrán un resumen de días domingos, días feriados, días no laborados y días laborados. De todos ellos se calculará la incidencia de días domingos entre días laborables por 100 para sacar un porcentaje. Esta será la incidencia del porcentaje del salario dominical. Ahora las vacaciones de 30 días récord. Los trabajadores tienen derecho a 30 días de descanso ocasional por cada año completo de servicio, previo al cumplimiento del récord de 260 de labor efectiva, si la jornada fuera de 6 días a la semana. Días laborables al año se calcula en el cuadro anterior, días de vacaciones son 30. Cálculo de la incidencia es con la siguiente fórmula. Incidencia es igual a días de vacaciones, que son 30, por los días laborables menos 260 por 0.10 entre días laborables por 100 para el porcentaje. Ahora, hallando el porcentaje de gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Los trabajadores de construcción civil de la República percibirán 40 jornales básicos como gratificación por fiestas patrias y 40 jornales por Navidad y Año Nuevo. Su incidencia se calcula de la siguiente manera. La incidencia es igual a 2 por 40 jornales entre días laborables por 100. Porcentajes deducidos. Jornales por días feriados no laborables. Por cada día no laborable, el trabajador percibirá un jornal extraordinario con los requisitos exigidos para la percepción del dominical. La incidencia son días feriados entre días laborables por 100. En porcentajes deducidos, la asignación escolar. Los trabajadores de construcción civil percibirán, por concepto de asignación escolar, la suma equivalente a 30 jornales básicos anuales por cada uno de los hijos menores de 18 años.
que cursan estudios de educación inicial, básica y haciendo extensiva a los hijos de los trabajadores que cursan estudios superiores hasta los 21 años. La incidencia se calcula entre el número de hijos por 30 jornales entre días laborables. Se colocó 3 en esta oportunidad porque según la INEI es el promedio de hijos que tiene un trabajador. Leyes y beneficios sociales, regímenes de prestaciones de salud. Como ya se había mencionado, el aporte del empleador equivale al 9% fijado por el cálculo en el artículo 6 del inciso A de la ley número 26.790, siendo aplicable sobre los siguientes conceptos: salario dominical, vacaciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidades, jornales por días feriados no laborables. Todo esto se verá en el cálculo del Excel. Los seguros complementarios del trabajador de trabajo de riesgo. Como también ya se mencionó, la ley 26.790 del artículo 19 otorga la cobertura adicional a los afiliados regulares de seguros social de salud que desempeñan las actividades de alto riesgo, entre ellos construcción civil, correspondiendo a las siguientes coberturas. A. La cobertura de salud por trabajos de riesgo, con una tasa en el caso de salud de 1.3%, y la cobertura de invalidez y sepelio por trabajos de riesgo. La tasa promedio, tanto en salud y entidades privadas y públicas, es 1.7%. Estas coberturas son de carácter obligatorio, siendo aplicables sobre los siguientes conceptos: salario dominical, vacaciones, gratificaciones por fiestas patrias, Navidad, jornales por días feriados no laborables. El overall. El overall es cuando en una obra pública o privada requiere de 20 o más trabajadores. Se requiere de 20 o más trabajadores, se entregará al inicio de la relación, del inicio de la relación laboral a cada uno de los trabajadores dos uniformes o overoles, sin que tengan la obligación de devolverlos. La incidencia del costo del overol es costo del overol es 60 soles y el número de overoles entregados 2. La incidencia del overol es costo del overol entre número por número de overoles entre días laborables. El ejemplo aplicativo se hará en la hoja de cálculo. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a pasar a explicar lo que es la hoja de Excel, que se va a adjuntar debajo de los comentarios, bueno, de la descripción. En este caso, en esta primera tabla tenemos lo que es las incidencias de lo que son los días jornal dominical y feriados. Acá tenemos un desagregado de todos los feriados y de todos los feriados en el año. Lo puedes encontrar de cualquier calendario, ¿no? Agregamos el 25 de octubre porque es el día que se considera feriado por el régimen de construcción civil, porque es su aniversario. Tenemos las jornales de laborables de lunes a viernes, que se considera 8.5 horas, y el jornal laboral sábado 5 horas, que completan en su total 48 horas. Los lunes a viernes se trabaja de 7:30 a 12 p.m. y de 1 a 5 p.m. y los días sábados de 7:30 a 1 p.m. Teniendo esos datos, vamos a pasar a esta siguiente tabla y completamos este primer cuadro. Acá colocamos los días de jornal dominical que hay en el primer de enero, en la semana que cae el primero de enero. En el jueves y viernes santo también tenemos un domingo. En fin, estos son los domingos que caen, que se tienen por las festividades que tenemos acá. En total completan 40. En total, las semanas, los domingos que hay en el año son 41. Completado con esos desagregados, tenemos 52 domingos en el año. Pasamos a los días feriados. En acá consideramos son las horas de trabajos perdidas que hay por los días de feriados. En este caso ponemos cero porque como el primero de enero cae un domingo, no se pierde ninguna hora de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, en jueves y viernes santo, como son días laborables, sí se pierde horas de trabajo, por lo que la fórmula se divide entre 8, se multiplica por 2 porque son 2 días. Hacemos de todo igual y tenemos un total de 11.32 días perdidos por feriados. Al final los días no laborables van a ser la suma de esos dos. Entonces acá en este otro cuadro tenemos el desagregado total, que son los días domingos en el año, son 52 días feriados, 11.31, y días no laborables, que son esos de acá, 63. En total, los días calendario del trabajo son 300.1 días, restado por los 365 que tiene el calendario.
En la segunda parte tenemos los cálculos de incidencias deducidas. Estos cálculos ya expuso mi compañero, que son los del jornal dominical, vacaciones, gratificación, feriados. En este primer cuadro vamos a colocar lo que son la cantidad de hijos. Ahora podemos cambiarlo 3, 4 o 2, depende. Y se cambia acá la asignación por escolaridad. El costo del overall consideramos en este caso 60, es un promedio, se puede cambiar fácilmente. Y el total de meses que se tienen al año, 12. Las fórmulas ya se desagregó, ya se expuso en las diapositivas. Pero acá tenemos, por ejemplo, dominical, día domingo. Acá tenemos el ítem. Días laborables, entre días laborables. Y te sale un porcentaje, ¿no? Que es el 17%. Ya, de todo tenemos las fórmulas. Acá gratificación, 2 por 40, porque es el. Es este, ¿cómo se llama? El jornal. Se considera un 40% y entre días laborables. Bueno, pasamos en la segunda pestaña. Tenemos las incidencias por leyes sociales. Acá lo hemos hecho, ¿cómo se llama? Varios ítems. Primero tenemos porcentajes establecidos, que son liquidaciones, ETS, utilidades. Y estos son el jornal básico, o sea, por una CTS se recibe 12%, y por utilidades 3%, y aporte de salud 9%. Tenemos dos sistemas, el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Básicamente lo que varía son acá en el BUC, o sea, en la remuneración, en la bonificación. Y lo que varía prácticamente es en el aporte de la AFP, acá 1%, por lo que hace de un 27 pasa un 28 y de un 12 pasa un 13%, ¿no? Bueno, esos desagregados son vacaciones, salario dominical, en fin, esos son porcentajes ya establecidos, bueno, a menos que cambie la norma, ¿no? Entonces, acá es la suma de estos porcentajes, de total de porcentajes establecidos, acá, 27, la suma de esos. Y porcentajes deducidos de vacación dominical es la suma de 98.62%. Al final, la suma de todos los que se marcan en rojo nos va a dar 133 en nuestra jornada básica en el Sistema Nacional de Pensiones. 12% en el BUC y en fin, acá en el sistema de privado de pensiones aumenta un 1%, ¿no? Estos son los cuadros. Bueno, este es un pequeño resumen de todas las bonificaciones. Este cuadro en sí no sirve nada, solo nos sirve para completar la siguiente hoja, que es esta. Esa vendría a ser la hoja más importante. En esta hoja lo que tenemos es nos va a sacar las horas hombres de 5, ¿cómo se llama? De 6, ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7. De 7, ¿cómo se llama? Personas, ¿no? Primero Siete tenemos trabajadores. de 7 trabajadores. Tenemos el operario oficial, peón, operario de equipo mediano, operario de equipo pesado, operario electromecánico y topógrafo. Bueno, es fácil de utilizar. Simplemente pinchamos acá. Y que si queremos saber del peón, por ejemplo, ponemos acá y si ya se cambia, ¿no? Acá tenemos el jornal básico, el BUC, el BAE, son bonificaciones, o sea, que ya se explicó anteriormente. Son bonificaciones, el BUC y el BAE, el BUC siempre va a ir, ¿no? De peón es 30%, de operario 32%, la bonificación por alta especialización, disculpen. Va a ir solamente cuando tienes una especialización, por ejemplo, del operario mediano, que es 8%, y solito va a cambiar. Del topógrafo es 9%. Luego las bonificaciones por altura, altitud, eso sí se considera, son opcionales. Si tiene un trabajador una bonificación por eso, se pone así, y acá nos aparece el cuadro. Si no tiene, simplemente le cambian al no, y ya se pone 0%. Acá vamos a cambiar todo, ¿no? Bueno, seguimos. No, bueno, ya se colocó cero. No, al final, luego tenemos horas extras. Nos dice el régimen que si se trabaja entre un promedio de menor o igual a 2 horas extras, se considera el 60% del jornal básico. Por eso sale 36. Bueno, del 71 es su 60%. Y si ponemos no, no se considera. Y si trabajamos más de 2 horas extras, se considera el 100% del jornal básico.
Tenemos las leyes sociales, que bueno, esas son las lo que sacamos acá en las incidencias de leyes sociales, el porcentaje. Todo esto se va a multiplicar por el jornal básico, ¿no? 81,77%. Tenemos lo que es overall, prácticamente obligatorio, y es salud. Tenemos costo, y en total tenemos el costo de día, que es la suma de todos estos desagregados, y nuestro costo de hora hombre vendría a ser la división entre 8 horas laborables. Bueno, esta hoja la vamos a dejar, como dije, en la descripción de abajo, para su uso. Y gracias.